Bienvenidos a un nuevo vídeo, de opinión, más información y sí, tal y como lo oís, Electronic Arts crea el micropago con urgencia. Seguimos rizando el rizo con lo que es Electronic Arts y las microtransacciones. En este caso, siguen buscando nuevas formas para fomentar la que es una de las grandes fuentes de ingreso, por desgracia, del mundo de los videojuegos. En este caso, EA tira de originalidad para intentar forzar todavía más a los usuarios a soltar sus dinericos en microtransacciones. Os lo voy a explicar rápidamente y luego ya desglosaré lo que opino de todas estas políticas, que si me conocéis, y espero que ya me conozcáis, pero entiendo que hay mucha gente que entra nueva al canal, sabéis que estoy especialmente en contra. Y lo único bueno que le veo a este tema de los micropagos es que hay un consenso máximo entre los diferentes jugadores. Es decir, Electronic Arts consigue lo que parece imposible y lo que nadie consigue: hacer que hasta los usuarios más aférrimos de la guerra de consolas estén de acuerdo en un punto, en una cosa, en un objetivo común, que es que esta política súper dañina para el mundo de los videojuegos se tiene que combatir, y ya se ha hecho en el pasado y precisamente contra Electronic Arts. ¿Recordáis Star Wars Battlefront 2? En algún punto del vídeo habrá que repasarlo, pero insisto, el objetivo en este caso es unir a los usuarios para combatir, y esto es uno de los objetivos también de este vídeo, porque creerme que si vamos juntos con todo esto, ya se vio en el pasado que podemos conseguir resultados satisfactorios, por lo menos un cambio de políticas, aunque sea en un porcentaje, es decir, no un tijeretazo para acabar con las microtransacciones, eso es imposible, ya os lo digo, pero sí tener ciertos cambios, ciertas direcciones en lo que son estas políticas tan abusivas. Vamos al turrón que me lío. La genialidad, dicho entre comillas, de Electronic Arts es intentar utilizar las prisas y las urgencias para obligar a la gente a pasar por el aro de las microtransacciones. Y aquí os pongo un ejemplo. Imaginaros Battlefield, concretamente el 5, y todo esto me lo invento porque yo no sé muy bien cómo funciona el multijugador de Battlefield, ¿vale? Quiero dejarlo claro. Pero imaginaros que ellos te vendieran armas con diferentes estadísticas de ataque. Y digo, vuelvo a repetirlo, ¿eh? Me lo invento. Porque la estructura online, yo no sé si las armas te las venden, va vía caja botín. La estructura del videojuego online no la sé. Si alguien me la puede explicar aquí en los comentarios, se lo agradeceré, porque estoy convencido de que hay mucha gente que sí que estará familiarizado. Pero con el ejemplo que os voy a poner, independientemente de que sea un ejemplo para explicar toda la situación, creo que quedará meridianamente claro. Volvemos. Imaginaros que Battlefield 5 te vende armas y estas tienen diferentes estadísticas de ataque, como por ejemplo el daño, la cadencia de fuego, velocidad de recarga, etcétera, ¿no? Las clásicas estadísticas que se asocian a las armas. Este nuevo micropago te pondría, por ejemplo, un arma, imaginaros, un fusil de asalto, a un precio X en el mercado. Este arma se supone que tiene estadísticas muy buenas de salida, es decir, las mejores que puede tener. Pero al poco tiempo, dichas estadísticas empiezan a bajar y se mantienen al mismo precio. El tiempo sigue pasando y las estadísticas siguen bajando. Vuelvo a repetirlo, al mismo precio. Con ello, evidentemente, se fomentan las prisas. Es decir, si un jugador realmente tiene esta adicción, está, digamos, en esta rueda de seguir jugando, de seguir evolucionando, de seguir subiendo de niveles en lo que sería el multijugador de este videojuego o de cualquiera, porque este ejemplo se puede extrapolar a las cartas del FIFA, se puede extrapolar a cualquier videojuego, incluso a sables láser de un Star Wars o lo que sea. Si este usuario está dentro de la adicción, se verá muy pero que muy tentado a hacer la microtransacción y hacerla de manera rápida, cuanto antes mejor, porque pueden perder estadísticas y el precio seguiría siendo el mismo. Insisto, por aquello de no perder la oportunidad, y con todo esto pueden realmente conseguir mucho dinero tirando de las prisas o de las urgencias de los diferentes jugadores. Con esto fijaros la gravedad de la situación, porque yo quiero ir más allá, mi enfoque quiero que vaya más allá, teniendo en cuenta que todo esto de fomentar la adicción, las prisas para conseguir dinero, estará permanentemente delante de los ojos de los niños durante el día a día, cuando entren a disfrutar de nuestro maravilloso hobby en aspectos más enfocados al multijugador. Y esto me parece de lo más grave. Esto me parece una situación muy pero que muy grave. Porque una persona adulta que tenga que verse envuelta en esta situación me sigue pareciendo mal, porque no creo que sea el camino, creo que es un mal modelo de negocio, creo que al final acabas fomentando unas cosas que el mundo de los videojuegos no son beneficiados para nada. Y el camino para crecer en el mundo de los videojuegos yo creo que es otro, pero si encima todo esto
para, digamos, echarle más leña al fuego de la gravedad. Tenemos que ver cómo los niños tienen que pasar por aquí día a día. Es algo que me parece muy serio y os digo más. Se debería legislar por los diferentes gobiernos de los diferentes estados. Creo que esto debería ser una señal de urgencia, porque realmente hemos visto que ha habido algunos pasos adelante en algunos estados, como puede ser Bélgica, y algunos otros que se han sumado, donde obligan a ciertas restricciones en lo que son los micropagos más centrados en la adicción, incluso asociándolo a casas de apuestas. Creo que deberíamos ir también en la línea de impedir que los niños tengan acceso. Es decir, los gobiernos tienen dicha responsabilidad de impedir cierto acceso a ciertas edades. Tan sencillo como, al igual que ponen, y obligan casi sea, y me parece maravilloso, un PEGI 18 por motivos de violencia o contenido sexual, creo que se debería legislar del mismo motivo, o incluso con más motivo, poner un PEGI también para este tipo de modelos de negocio, para este tipo de contenidos. La cosa es que si esto sucediera, se les acabaría buena parte del chollo, se les acabaría buena parte del negocio. Por ejemplo, fijaros cuál es el mayor target de videojuegos como Fortnite y cuál es su fuente de ingresos. Prácticamente en su totalidad son los micropagos, porque estamos hablando de que Fortnite, como bien sabéis, es un videojuego muy exitoso en el mundo del videojuego. Probablemente ha sido un boom que tardaremos tiempo en ver precedentes como este, a este nivel, pero es un videojuego free to play. El problema es que la cosa no se va a quedar aquí. Quien crea que la cosa se va a quedar aquí está muy equivocado. Esto va a seguir avanzando y la originalidad, es decir, el I+D de los creativos de estas corporaciones, va a seguir sacándonos formas para intentar sacarnos el dinero. Es decir, este podría ser el principio. Fijaros cómo hace poco nos intentaron colocar micropagos, incluso, y esto también me parecía muy grave, para el avance de videojuegos single player, como vimos en Sombras de Guerra, ¿no? Que nos hicieron ese pseudo final asquerosamente largo en la cual teníamos que estar recopilando diferentes guerreros de Mordor, vamos a decir, Uruhais, vamos a llamarlo orcos, llamarlo como queráis, para intentar combatir en nuestro ejército para esas batallas finales que eran interminables, en el cual te ponían el caramelito de que si tú pagabas conseguías los mejores guerreros sabidos y por haber, intentando buscar la debilidad del jugador. Pero menos mal, hay que decirlo como una victoria, que todo esto fracasó. Por ejemplo, incluso con la incursión del videojuego por suscripción, donde se tendrá, ya sabéis, mayor acceso a más contenido por un precio mucho más atractivo. Lo estamos viendo también en el mundo de las series y de las pelis. Muy pronto lo vamos a tener en el mundo de los videojuegos y ya tenemos, digamos, las primeras tacitas con lo que sería el Xbox Game Pass. El PS Now queda un paso adelante, el UPay Plus y muchísimos más contenidos de juego por suscripción. Eso tendrá como consecuencia directa unos micropagos todavía más intensos para poder intensificar la fuente de ingresos que cada día es más fuerte e importante en el mundo del videojuego. Porque prácticamente, yo os lo pongo, el tema de dar tantas facilidades para acceder al software es precisamente una especie de trampa para que tú, una vez dentro del software, tengas que pagar. Entonces, digamos que el dinero, los beneficios, muy probablemente seguirán yendo por otra vía. Lógicamente, el hecho de una suscripción mensual y una fidelidad a una compañía también le va a dar muchísimo dinero. Esto también hay que tenerlo claro. No simple y llanamente son los micropagos la única fuente de ingreso de ese modelo de negocio. Quiero dejarlo claro y quiero matizarlo. Todo este tema, quiero destacarlo, quiero dejarlo claro, es muy, pero que muy serio. Y aquí es donde tenemos que estar realmente unidos para denunciar todas estas políticas, como hicimos con Battlefront 2 en su día, y ya lo he dicho en el principio del vídeo, porque si conseguimos en aquel momento parar, o por lo menos congelar, o por lo menos que hubiera un cambio de ruta significativo en aquel modelo de pay to win, que eso es otro de los problemas, los pay to wins que tenemos en los micropagos, ya no es solo el micropago por urgencia que nos quieren meter, ya no solo la caja de botín, que no deja de ser una apuesta de a ver qué me toca pagando X, ¿no? O puede ser un sobre del FIFA, sino que encima el pay to win creo que es el peor de los problemas. En el caso de Battlefront 2, este fue su punta de lanza, ¿no? Intentar que los que habían pagado más tuvieran ventajas en las estadísticas y fueran prácticamente indestructibles. De hecho, yo recuerdo que para conseguir ciertos personajes, para conseguir todos los personajes, había que pagar un absoluto pastizal. Pero este pay to win, concretamente, que era hiper mega abusivo para los diferentes jugadores, conseguimos pararlo. Yo os invito a que, por lo menos en este caso, por lo menos con los micropagos, abandonemos la guerra de consolas y sigamos remando juntos. Habrá que seguir estando atentos y, sobre todo, desde este canal seguiré fomentando el no consumir los micropagos y seguiré denunciando todas estas políticas y todas estas ruedas de las que son muy complicado salir
para los diferentes jugadores, para los diferentes consumidores del mundo de los videojuegos. Y esta es toda la información y toda la opinión que os traigo en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like. Si os ha gustado, dale dislike. Cualquier cosa que queréis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!